Señores concejales, en nombre de Dios, de la patria y de nuestra comunidad de Chimbarongo, se abre esta sesión número 12, ordinaria, en este jueves 4 de abril. Asiento, por favor, señores. Bien, vamos a dar comienzo entonces a esta sesión. Sancionando el acta de la sesión número 5, de fecha 8 de marzo del 2024. Y para los que entendieron, el tecito está más rico hoy día en la mañana. Sancionamos acta, concejales. Concejal Alejandro Arenas, acta número 5, de fecha 8 de marzo del 2024. Apruebo, presidente. Concejal don Jorge Farías. Apruebo, señor presidente. Concejal, la señora Marisol Guajardo. Apruebo, presidente. Concejal, don Sergio Osorio. Apruebo, presidente. Y concejal, don Patricio Guerra. Apruebo, presidente. Bien, aprobada entonces la sesión número 5 de fecha 8 de marzo del 2024. Tenemos harta correspondencia. Señora Natalia Arechavala. Bien, buenos días, honorable consejo, colegas y a nuestros invitados el día de hoy. En cada uno de los señores concejales tienen en su carpeta la siguiente correspondencia. El informe de solicitudes de acceso a la información correspondiente al mes de marzo del año 2024. El informe de ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, remitido por la directora de control, la señora Carolina Araya, para vuestro pronunciamiento en una siguiente sesión, en caso de que así alguien lo requiera. Tienen el memo número 553, de fecha 15 de marzo, remitido por la directora de Desarrollo Comunitario, Ángeles de Cidet, referente a reporte de incidente presentado por el concejal Alejandro Arenas, quien informa respecto a situación que afecta a vecina de la comuna. Quien suscribe puede informar que los profesionales del área de habitabilidad realizan evaluación en terreno del requerimiento de la individualizada, solicitando la documentación que justifique su situación socioeconómica para realizar el aporte en materiales de construcción. Es cuanto puedo informar. Memo 579, remitido por la directora de Desarrollo Comunitario, en respuesta a incidente presentado por el concejal Patricio Guerra respecto a situación que afecta a vecinos de la comuna. Quien suscribe puede informar que profesionales del programa de habitabilidad se contactan con el individualizado realizando visita domiciliaria el día 20 de marzo del 2024, que de acuerdo a la evaluación realizada por los profesionales, indica la documentación que debe presentar para gestionar ayuda social en materiales de construcción. Es cuanto puede informar. Tienen también el memo 580, remitido por la directora de Desarrollo Comunitario, en respuesta a incidente presentado por la concejal Marisol Guajardo, respecto a situación que afecta a vecina de la comuna. Quien suscribe puede informar que profesional del Departamento Social se contacta con la individualizada para conocer su situación socioeconómica y estado de salud. Que de acuerdo a la documentación presentada y evaluación de la profesional a cargo, se gestiona ayuda social consistente en aporte de tratamiento farmacológico para 2 meses. Se adjunta reporte. Tienen el memo 178, presentado por la directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Referente a respuesta a incidente presentado por el concejal Patricio Guerra. En razón de plazo, sector Capilla, en la limpieza de basureros en la plaza del sector La Capilla, ubicada en la Villa Cosme, por calle Miraflores, que con fecha de 18 de marzo el funcionario Raúl Becerra visitó el lugar percatándose de un poco de basura al interior de 4 papeleros que se encuentran en la plaza donde se ubica la gruta de Villas Cosme. Es por ello que se contacta telefónicamente con el supervisor de la empresa de áreas verdes, donde se le señala dicha solicitud y dada la frecuencia de limpieza que tiene actualmente la plaza, 2 veces por semana, martes y jueves, se le solicita aumentar en un día más la limpieza, la cual desde ese día se está realizando 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, de modo que sea permanente la limpieza. Se le advierte que se estará revisando su cumplimiento en el tiempo. De igual modo, el supervisor reforzará la instrucción con el encargado de esa plaza, se adjuntan fotografías. Posteriormente, los funcionarios Carlos Didier y Raúl Becerra vuelven a inspeccionar con fecha 21 de marzo del 2024 los papeleros de esa plaza y se encuentran limpios, sin residuos y con bolsas plásticas en su interior, tal como se muestra en el registro fotográfico que acompaña el informe.
Es necesario mencionar que en ocasiones las personas depositan basura domiciliaria en esta papelera, situación que no corresponde, y es por este motivo que los perros rompen dichas bolsas y se esparce posteriormente la basura. Para conocimiento y fines, y se adjunta el registro fotográfico. Tienen también el memo número 240, remitido por el director de SECPLAN, don Alberto Mesa Muñoz, a través del cual presenta informe mensual de avance de obra de confianza Pisagua Oriente Protegido, correspondiente al mes de marzo del año 2024, obra que se enmarca en la fase 1 del convenio de implementación del barrio Pisagua Oriente de la comuna de Chimbarongo, que de acuerdo a lo que indica el convenio de ejecución de transferencia obra de confianza Pisagua Oriente, de acuerdo a la resolución 66-73 en la cláusula 12, comillas, la municipalidad deberá entregar al Servio, a la Seremi y al Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad de Chimbarongo un informe mensual referido a la gestión del convenio. A continuación se le detalla el estado de avance de la obra de confianza Pisagua Oriente Protegido, la cual se encuentra ya adjudicada y a espera de ingresos de garantías para comenzar su ejecución. Además tienen el memo 242, donde el director de SECPLAN, don Alberto Mesa Muñoz, entrega informe de rendiciones mensuales del primer trimestre del año 2024 del convenio de ejecución y transferencia de obras Barrio Protegido Manuel Rodríguez Chimbarongo. Como es de su conocimiento, se está desarrollando el convenio de ejecución y transferencia del programa Barrio Manuel Rodríguez, programa de recuperación de barrios con el Servio Higgins y Seremi Mimbu. El convenio de ejecución y transferencia de obras en la cláusula 12 menciona lo siguiente, comillas, la municipalidad deberá entregar al Servio, a la Seremi y al Consejo Municipal un informe mensual referido a la gestión del convenio. Este informe deberá ser detallado, incluyendo los respaldos técnicos de obra que ameriten el giro del estado de pago efectuado por cada proyecto o grupo de proyectos incluidos en un mismo contrato de obra. Conforme a lo anterior, se envían los expedientes con los informes solicitados del mes de enero, febrero y marzo del 2024 de las obras de mejoramiento aceras Camiroaga Cortina, mejoramiento aceras Javiera Carrera Etapa 1 y Centro Comunitario Barrio Manuel Rodríguez con los siguientes antecedentes. Publicación de la licitación de bases de licitación, adjudicación, actas de terreno, notas de pedido, bases administrativas generales, bases administrativas especiales, etc. Lo anterior con la finalidad de cumplir con los antecedentes solicitados por la Seremi de Vivienda y Urbanismo. Es la carpeta azul que tienen ustedes. Eso en correspondencia, presidente. Bien, finalizada entonces la revisión de la correspondencia, pasamos a cuenta del presidente. Lo primero, en cuenta del presidente, expone ante el Consejo Municipal la empresa Geociclo, quien presentará informe del proyecto estudio básico para la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Chimbarongo, etapa 1, en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Lo anterior indica la directora de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, la señorita María José Faúndez, mediante el memo 177 de fecha 21 de marzo del 2024, con visto bueno de quien habla el alcalde, con una presentación también que nos van a hacer los profesionales. Le vamos a pedir que se identifiquen, lógicamente, cuando inicien la presentación, y le cedemos la palabra. ¿Sí? ¿Aló? Sí, ya. Buenos días, señor alcalde, concejales, a todos. María José. Mi nombre es Lina Raceto, yo soy gerente general de la empresa Geociclos, socia fundadora también, y jefe de proyecto, de este proyecto que vamos a presentar hoy, y me acompaña Pablo Calderón, quien es coordinador de terreno del proyecto. Y hoy día venimos a presentar este proyecto que se denomina Estudio Básico para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Domiciliarios de la comuna de Chimbarongo. Es un proyecto que ha sido financiado por la Subdere y que ha comenzado los primeros días de marzo, ya es la fecha de inicio. Nuestra empresa, la empresa Geociclos, es una empresa que este año cumple 18 años. Nosotros partimos del año 2006. Nos dedicamos a entregar soluciones para la gestión de residuos sólidos domiciliarios principalmente y asimilables, soluciones para residuos, pero no solo para disposición final, sino que para la valorización, para el reciclaje, la minimización. Somos una empresa chileno-italiana. Y la verdad es que somos una de las primeras empresas que partió con
este tema, ¿no?, de la sustentabilidad ambiental y la economía circular. Hemos realizado numerosos proyectos a lo largo de Chile, desde Arica a Punta Arenas, literalmente hasta la ciudad más al sur de Chile, que es Cabo de Hornos. Y en la región de O'Higgins hemos realizado recientemente un proyecto en Pichilemu, bien exitoso, también de un diseño y un plan de gestión. Hemos trabajado en el Olivar también con residuos orgánicos y mucho con las regiones más al sur como Biobío, Araucanía, Los Lagos. Hoy día tenemos numerosos proyectos en Chile. Y somos precursores también de lo que hoy en día es el proyecto de ley de residuos orgánicos, ¿ah?, que también ha sido nuestro fuerte, la gestión de los residuos orgánicos. La siguiente, por favor. Ahí sí. Este proyecto de diseño, ¿no?, de gestión de residuos, tiene como objetivo general realizar un estudio de factibilidad que abarque un diagnóstico, un catastro de lo que son los residuos sólidos domiciliarios y diseñar un programa, una estrategia que permita un plan general para la comuna, ¿ya?, para la comuna de Chimbarongo, con el fin de entregarles a ustedes información y propuesta de herramientas e infraestructura para una toma de decisiones, para un mejor manejo de los residuos, ¿ya? Y que hoy día todos sabemos que los residuos se están disponiendo en el relleno sanitario, la Yesca, a 55 kilómetros de acá, y lo que busca entonces este proyecto es evitar que la gran mayoría de estos residuos se disponga finalmente en un relleno sanitario, se entierre, ¿no?, sino que se valoricen antes, ¿ya? Y como objetivos específicos tenemos proponer alternativas ambientalmente sustentables para la comunidad y que se localicen además territorialmente, o sea, localmente, ¿ya? Que los residuos ojalá sean tratados en la comuna antes que puedan ser dispuestos en otras partes y se valoricen también. Contar con una solución sustentable para la disposición de estos residuos sólidos, los no orgánicos, que son principalmente los residuos de envases y embalajes, y que deben ser derivados hoy día al relleno sanitario La Yesca, considerando entonces su... Este proyecto es muy oportuno porque la vida útil de La Yesca está determinada hasta el 2028. Y entonces las decisiones que se deben tomar hoy, porque si las tomamos encima ya no es tarde. Entonces, 4 años antes es un buen tiempo para una toma de decisiones. Otro objetivo específico es contribuir en una disminución de este pasivo ambiental. Los rellenos sanitarios son un pasivo ambiental que generan nuestros residuos municipales hoy en día. Disminuir la huella de carbono gracias a una menor distancia del transporte de estos residuos orgánicos o residuos sólidos domiciliarios al relleno sanitario. Y debo decir que esta disminución de emisiones no solamente está dada por el transporte de residuos, sino que también por las emisiones que se generan por los residuos que se disponen en el relleno sanitario. Los residuos orgánicos son los causantes de las emisiones que genera el relleno sanitario, ¿ya?, que son principalmente metano. Y ese metano se genera por el residuo orgánico que se dispone en el relleno. Y ese metano es también el causante del calentamiento global, el cambio climático, ¿no?, una parte. Y por lo tanto, si dejamos de disponer el residuo orgánico en el relleno sanitario y lo tratamos de otra manera, lo valorizamos, entonces también disminuimos estas emisiones de metano. Generar productos valorizables, reciclables, como el compost y otros productos valorizados que permitan a la municipalidad obtener retornos económicos. Permitir la recepción y tratamiento de otros residuos, entre ellos agrícolas y otros de contribución orgánica. Sabemos que la comuna de Chimbarongo tiene gran importancia en la economía, todo lo que es la actividad agrícola. Y entonces, estos residuos también, como residuos orgánicos, también generan metano. Entonces, su valorización permitiría evitar esta emisión.
Y finalmente, contar con un plan maestro de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios municipal y una ordenanza de medio ambiente. Esto ustedes lo conocen. Una comuna que está en la región de O'Higgins, a 166 kilómetros de Santiago. Según el censo, tiene más de 37 mil habitantes. Hoy día deben ser muy posiblemente más de 40 mil. No sé cuánto se estima, pero debe ser más o menos eso. Actualmente, los residuos van al relleno sanitario La Yesca. Hay una recolección domiciliaria en 11 sectores que la realizan 4 camiones y es licitada, si no me equivoco, por la empresa Veolia. Y tiene reciclaje en los puntos limpios. Un dato importante es que la gestión de residuos en la comuna tiene un gasto de más de 500 millones de pesos al año, ¿ya? Y esto significa un gasto o un costo por tonelada dispuesta de 45 mil pesos la tonelada. El promedio nacional, ¿ya? El promedio nacional en Chile es de 38 mil pesos la tonelada. Igual es un costo, es un bajo costo. En Europa normalmente estamos, se habla de 100 mil, de más de 100 euros o 100 dólares la tonelada de residuos, ¿ya? Chile es bajo porque el ingreso a los rellenos sanitarios es barato y por eso tenemos tan poco incentivo a tratarlo de otra manera, a reciclarlo, ¿ya? Ese es un problema para el reciclaje. Sin embargo, estas decisiones como comuna, como que toman ustedes acá como consejo, como autoridad, como alcalde, de mirar hacia el futuro, encontrar una solución a un problema que se viene, es totalmente oportuna, ¿ya? Hoy día no se paga tanto, si bien el costo de 44 mil pesos es por sobre el promedio nacional, igual no es tanto. Pero el día de mañana esto va a ser mucho más. Porque el problema de los residuos es un problema latente, vigente, y que el día de mañana nos va a costar no solamente recursos económicos, sino que también sociales y ambientales. Y como lo dije anteriormente, este plan nos va a permitir mirar hacia el futuro soluciones que sean distintas de dar la basura, sino que valorizarla. Siguiente, por favor. Este es el equipo que hoy día está trabajando en el proyecto. Yo como jefa de proyecto soy ingeniera civil química con un magíster en globalización y gerente general de la empresa. Me acompaña Pablo Calderón, quien es licenciado en biología con un máster en medio ambiente y cambio climático y desarrollo sustentable. Gracias, Pablo, perdón. Trabaja también en el proyecto Eric Sandoval, quien es ingeniero civil ambiental de la empresa y es jefe del área de estudio de nuestra empresa. Y en el área social está Gaspar Escobar. Y nos acompaña también un grupo multidisciplinario de personas, de profesionales que van dando figura a este diseño, a este plan, ¿ya? Este plan necesariamente tiene que contar con el liderazgo de las autoridades, partiendo por el alcalde, también por los concejales, por la dirección de medio ambiente, pero también tiene que tener una bajada territorial, tiene que tener el conocimiento, la aprobación, el compromiso de las vecinas y vecinos. Así que por eso es un proyecto que debe ser trabajado con la comunidad. Y voy a dejar ahora la palabra a Pablo, quien va a contar el plan de trabajo. Bueno, muy buenos días, alcalde, concejales, concejalas. Un gusto estar acá. Ya me he paseado por varias salas de consejo por el largo de Chile, así que es un honor estar acá. Ya, bueno, yo les voy a contar un poco del plan de trabajo, ya como de la metodología y de lo que incluye el estudio y este proceso que es de 9 meses, ¿ya? Este proyecto cuenta de 3 etapas. La etapa 1 es una etapa de diagnóstico, de recopilación de antecedentes y de diagnóstico territorial. ¿Qué significa esto? Que se hace una recopilación, bueno, ahí agradecer a la Dirección de Medio Ambiente también su oportuna entrega de documentos, ¿cierto? Todo lo que hemos solicitado se ha presentado a tiempo y hemos podido trabajar bien en ese sentido. Me refiero a detalle económico, ¿cierto?, de residuos, de dónde están los puntos de reciclaje, dónde están los puntos limpios, información referente a todo lo que es la gestión de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Chimbarongo.
aparte de esta recopilación de antecedentes como técnicos, se construyó más que nada una metodología para diagnosticar al territorio, la comunidad. Nosotros habíamos propuesto hacer 3 talleres, pero al final, por abarcar todo el territorio, terminamos y decidimos en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente hacer 7. Se hizo 1 urbano y 6 en sectores rurales, ya vamos en el 6º hoy día, hoy día es el 7º, ¿sí? Es muy importante porque tú vas a ciertos territorios y cada lugar tiene su problema, su problemática y sus soluciones también para los temas del residuo. Entonces, por ejemplo, Quiririca, temas con el río, el sector acá de la Cuesta Lo González, ciertos problemas con el sector agrícola, ciertas dificultades y también buenas palabras también a la gestión de los residuos. Entonces, quiero dejar en claro que también, aparte del diagnóstico técnico de números y de todo esto, se está haciendo un diagnóstico territorial de la comunidad que está aportando información para este tema. Ya, bueno, ahí hay metodologías participativas, recopilación de antecedentes, talleres, entrevistas, y hay una caracterización de la situación actual de la gestión de los residuos, ¿ya? La etapa 2 es una propuesta de alternativas, ¿ya? En la parte 2, esto que es un diagnóstico, que la información que levantamos pasa a ser una propuesta para la comuna, ¿ya? Por ejemplo, falta recolección, por ejemplo, se genera mucho vidrio en Chimbarongo, mucha cantidad de vidrio. Entonces, quizás una de las propuestas va a ser generar un sistema de gestión. No quería llegar a eso. Claro, la idea es generar, ¿cierto?, una solución a eso, pero más que poner, por ejemplo, contenedores para depositar el vidrio, hay que proponer atrás una gestión para eso, porque no es solamente poner puntos para llegar y disponer los residuos, sino que alguien tiene que venir a buscarlo, hacer un retiro periódico, y eso es lo más difícil de lograr, ¿ya? Pero es parte de nuestro trabajo y de nuestro vínculo, ¿cierto?, ahí con la Dirección de Medio Ambiente. Y la etapa 3 es ya la presentación del plan, que esto es como una especie de guía a seguir, ¿cierto?, que puede decir que en cierta cantidad de años nosotros vamos a buscar, por ejemplo, recolectar diferenciado otros residuos. Vamos a, por ejemplo, la Municipalidad de Chimbarongo de aquí a 5 años va a buscar recolectar el vidrio, el plástico, casa a casa, por decir algo, una solución. Entonces, eso se entrega en un plan maestro de gestión de todas las actores que se involucran, desde la difusión, la comunicación, ¿cierto?, la comunidad, desde la comunidad, desde la infraestructura. O sea, por ejemplo, si se propone una planta de compostaje, por decir una idea, validar eso, que esté en el plan, ¿cierto? Entonces, la etapa 3 es eso. Etapa 1, diagnóstico. Etapa 2, propuestas. Etapa 3, validar todo el contenido anteriormente y validarlo enfrente a ustedes mismos y enfrente de la comunidad. ¿Ya? María José, por favor. Ya. Esto de los planes de gestión de residuos, ¿ya? No es como que se nos ocurra una forma a nosotros de hacer la gestión, ¿ya? Esto viene por una estrategia que Chile adhirió, ¿cierto? Chile adhirió a una forma de gestionar sus residuos y es a través de esta estrategia, que es la pirámide jerarquizada de la gestión de residuos sólidos domiciliarios, ¿ya? Y como ustedes ven, es una pirámide invertida, ¿ya? Donde en su primera capa arriba está la prevención. Y hacia abajo, reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. Eso es el modelo ideal de cómo deberíamos gestionar los residuos. Prevenirlos primero, reutilizarlos, reciclarlos, darle un valor energético y por último, eliminarlos en relleno sanitario. Pero al igual que en otras comunas y en la mayoría de Chile, esa pirámide está al revés, ¿ya? La mayoría de lo que hacemos nosotros es eliminar, ¿cierto?, el residuo así sucesivamente escalando hacia el revés, ¿ya? Entonces, la idea de este plan de gestión es eso, es darle como la vuelta al modelo actual que nosotros tenemos y empezar a trabajar hacia esa mirada, prevenir los residuos, difundir, hacer educación en los colegios, en los niños, en la junta de vecinos, ¿cierto? Habilitar lugares para reciclar, ¿cierto? Puntos limpios, habilitar esa gestión, ¿para qué? Para que el fin último sea llegar al residuo, ¿ya? Y ustedes saben todo lo que eso puede generar.
María José. Ya. El plan de trabajo tiene hitos relevantes, ¿ya? Sobre todo en esta primera etapa, que es la etapa que yo vengo a presentar. Uno de esos es un estudio de generación de residuos que está ocurriendo actualmente en este momento, ¿ya? Que es una caracterización de residuos domiciliarios de acuerdo a la norma chilena, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que se está haciendo un estudio de muestreo en la ciudad de Chimbarongo para saber cuál es la generación per cápita de residuos de la comuna y qué residuos estamos generando, ¿ya? Hoy día voy en el cuarto día de recolección de residuos, me he paseado por todos los lugares de Chimbarongo, son casi 80 muestras diarias de domicilio, ¿ya? Que después se clasifican, estamos trabajando en la ex Media Luna, ahí llegamos con las muestras, se pesan, ¿cierto? Se hace todo ese análisis, y luego se empieza a separar ya por tipo de plástico, latas, vidrios, papeles higiénicos, de baño, o sea, de todo, separamos todo lo que va en la basura, y ahí sale un estudio. Y por ejemplo, ya en los tres días anteriores se ha arrojado, esto es algo como un dato para dárselo, no está estudiado toda la semana, pero ya el día de hoy se muestran datos, por ejemplo, que hay harto residuo orgánico que se desecha en la bolsa de basura, harto vidrio, como le decía, que me di cuenta, harto plástico también. Entonces uno empieza a ver cierta ya conducta de por dónde se puede ir a manejar esto, el tema de los residuos, ¿ya? Entonces es muy importante hacer el estudio de caracterización de residuos porque es el fundamento a las decisiones que se pueden tomar más adelante. Y que yo les cuento, así como fue un problema en en Pichilemu, por ejemplo, porque en Pichilemu nosotros hicimos este plan de gestión, pero no había un estudio de caracterización de residuos. Entonces yo cuando me paraba a hablar y a contar, por ejemplo, que había que trabajar los plásticos, mucha gente me decía, ya, pero ¿cuánto plástico se genera acá? Y yo le decía, no, mira, regionalmente hay un estudio, y yo lo llevaba a la región, ¿cierto? O a nacional, ¿cierto? Pero ahora hay un estudio concreto de Chimbarongo, de lo que se está generando acá. Y eso está ocurriendo, y va a ocurrir hasta el sábado, que estamos atrás de los camiones, ¿cierto? Bueno, antes del camión, porque si no se lleva la basura. Ahí también agradecer a la gente de Veolia, que también han facilitado todo el trabajo, me retiran los residuos después que yo termino de hacer el trabajo. Así que eso es muy importante, caracterizar los residuos para saber qué alternativas y soluciones dar en el futuro, ¿ya? Y lo otro son los talleres ciudadanos, como yo le contaba, 7 talleres. Al principio fue poca gente, nos costó hacia 5 o 7 personas, pero ya los últimos 4, 3, 20, 22 personas, o sea, de verdad como que la gente ha ido como, se ha ido corriendo la voz quizás de que estamos haciendo esto y ha querido participar, ha ido con su muy, muy dispuesta y tampoco una cosa crítica, o sea, no es como, oye, no sé, el alcalde, no es nada como, sino muy propositivo, la gente que tiene muchas ganas de participar. Me he encontrado con juntas de vecinos que me dicen, oiga, pero ayúdenos a nosotros a hacer los proyectos. Y también esas son las iniciativas, porque también es gigante, yo me he dado cuenta aquí, o sea, las localidades, muchos territorios, ¿cierto? Entonces es difícil un poco llegar a todos a darle estas soluciones. Entonces quizás que partan de ellos también es una buena solución. Bueno, ahí les muestro la carta GAN del proyecto. Esto parte desde marzo y va hasta noviembre. Ya son 3 etapas, cada etapa lleva sus informes, ¿cierto? Y bueno, terminando en noviembre con la entrega ya del plan maestro, ¿cierto? Las alternativas de solución y la presentación a ustedes mismos de los resultados ya total del proyecto. Así que eso, muy agradecido de poder estar acá, compartirles esta iniciativa que es muy importante para nosotros y para la comuna. Lina. Gracias. Yo solo quería en la segunda etapa, que es la etapa de propuestas, si bien nosotros somos una empresa que tiene muchos años trabajando, además que conoce realidades en distintos países también, como trabajamos con partners extranjeros, tenemos como un pool de muchas alternativas de soluciones, sin embargo, cada territorio es distinto y cada territorio tiene su particularidad y las soluciones que quizás nosotros traemos se adaptan o se complementan o se cambian también por las que se van levantando en cada localidad, en cada comuna, en cada territorio. Y este es un proceso que
que es de construcción de ideas, ¿no? Nosotros traemos aquí nuestra expertise, pero recogemos de ustedes y de todas las vecinas y vecinos de toda la población de Chimbarongo las problemáticas y también las iniciativas, ideas y conocimientos del propio territorio, ¿ya? Así que en eso vamos a trabajar en los próximos meses para construir esta propuesta y presentarla próximamente también ante ustedes. Eso. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí hay varias cosas respecto a este estudio que yo lo valoro muchísimo porque nos va a permitir, tal como ustedes lo decían, tener una lluvia de ideas, de propuestas que en el tiempo nosotros podemos ir aplicando según la realidad, obviamente, nuestra. Algunas podrán aplicarse con presupuesto municipal, otras con proyectos que vayamos presentando para ir buscando los recursos externos. Pero por otro lado, tiene mucha razón cuando hablamos del vertedero La Yesca o el relleno sanitario La Yesca, porque hoy día tiene una vida útil. Nosotros, de hecho, a través de la Muró, los alcaldes y el directorio, hemos estado ahí colaborando también con un proyecto que tiene relación con una segunda etapa o con la ampliación del relleno sanitario La Yesca, pero también en paralelo, pensando en cómo buscamos una alternativa distinta, sustentable, ¿no es cierto?, de esta economía circular que tanto se habla, porque los plazos están muy encima. Estamos hablando de que en el 2028 ya el relleno sanitario La Yesca ya deja su vida útil, y por eso hay que buscar una alternativa rápida, y en eso está comprometido también el gobierno regional, la Subdere. Estamos a nivel regional buscando estrategias que nos permitan financiar esta segunda etapa del relleno sanitario. Entendiendo que esa segunda etapa del relleno sanitario es una alternativa a lo que tenemos que trabajar también de manera seria, y que es cómo hacemos que estos residuos sólidos domiciliarios, y lo dijeron muy bien ustedes, se ponen en valor primero, y lógicamente disminuimos la cantidad de residuos. Eso nos va a permitir también una economía para cada municipio, que eso es súper importante. O sea, si logramos hacer que este trabajo funcione y funcione bien, va a ser menos la basura que vamos a depositar en La Yesca, y por lo tanto, menos toneladas de basura, menos recursos vamos a tener que invertir en aquello. O sea, esa es la importancia que tiene este estudio. Porque vamos también a concientizar a la comunidad, y de hecho tú lo decías, la comunidad te estaba pidiendo colaboración para presentar sus propios proyectos. Entonces, lo que quiere decir que hay una comunidad motivada, que hay que darle las herramientas, ¿no es cierto?, para que ellos puedan, lógicamente, ya enganchar bien con esto y podamos hacer una fuerza común en todos los territorios, podamos reciclar bien, podamos separar bien la basura y depositar lo justo necesario en La Yesca, mientras sale por ahí algún proyecto importante para la región que nos permita tener una economía circular potente y que no contamine tanto como lo que tenemos hoy día. Es que eso es súper importante. Hoy día los vertederos o los rellenos sanitarios contaminan muchísimo. Es mucha la contaminación. Entonces, hay que trabajar en esa dirección. Nosotros, como Muró, como Asociación de Municipios de la Región, estamos trabajando en eso. El gobernador regional está trabajando en eso. Y por lo tanto, esto tiene concordancia. O sea, estamos en la misma línea, digamos, de acción. Bien, cedo la palabra, señores concejales, si tienen algunas consultas. Concejal Arenas, luego concejala señora Marisol Guajardo. Sí, presidente. Bueno, considerando y comprendiendo que la idea final de este estudio es poder que los residuos domiciliarios sean tratados y se pueda, tal como decía usted, valorizar la basura. Y sin embargo, efectivamente, ahí se va a generar también una instancia económica para el municipio, un interés económico, por cierto. Mi pregunta es la siguiente. Considerando ya en primera fase que en todo ámbito de cosas los vecinos poco participan y son ellos los que tienen que hacer la pega finalmente. Nosotros podemos educar mientras podamos, pero ¿cómo llegamos
a todos los vecinos, cómo podemos educar, cuáles son las experiencias positivas que ustedes tienen, considerando que tienen una larga trayectoria, porque sin duda yo puedo presentar esto en papel, pero la práctica es distinta. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuál experiencia importante o positiva ustedes han tenido a lo largo de todo el país para que pueda resultar? Porque finalmente ya partimos débil. Usted me decía que participaron muy pocas personas, 7 personas, y esta comuna, o sea, me imagino que dentro de los 7 talleres más de 100 personas no han participado. ¿Cómo llegamos a todos los vecinos? ¿Quién va a hacer la pega después? Pensando que también nuestro departamento de medio ambiente tiene re poco personal. Eso, más que todo, ¿cuáles son las experiencias que ustedes han tenido en otras comunas para poder motivar también y poder también ayudar a la difusión? No sé, eso. O sea, yo antes quiero responder a ustedes. La pega tenemos que hacerla nosotros. O sea, la pega la tiene que hacer la municipalidad. Nosotros tenemos poco personal, pero tenemos que ver la forma de cómo buscamos recursos que permitan llegar. No vamos a llegar al 100%, eso es muy difícil que lleguemos al 100%. Ojalá en un mediano o largo plazo podamos crear la conciencia que se necesita y poder llegar al 100% de los sectores y de la comunidad. Pero la pega tenemos que hacerla nosotros, porque es parte también de nuestra obligación como Departamento de Medio Ambiente tener que llegar a nuestra comunidad. Miren, de hecho lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo y tal vez ustedes no se han ido dando cuenta. La entrega de los contenedores de basura que yo entrego casa por casa ya es parte de una solución de ir ordenando el tema de la basura. Ya es parte. Este estudio nos está dando la herramienta y nos va a entregar también las posibles soluciones. Después nosotros tenemos que tener la capacidad para ejecutarla. Insisto, es gradual. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Por mucha experiencia que tenga la empresa, no me va a decir, ya alcalde, mañana usted solucionó los problemas de todas. No, o sea, eso sería impensado. Pero si no empezamos hoy día, estimado concejal, créame que después nos vamos a arrepentir porque nos vamos a sentir culpables de no haber hecho absolutamente nada por un tema que es tan sensible y que sobre todo hoy día nos está contaminando. Entonces, sí, usted tiene razón, en el sentido de que cómo llegamos a esa gente, cómo incentivamos, porque a lo mejor los talleres llegaron 7, después llegaron 20, después llegaron 30, no lo sé. Pero por ahí tienes que partir, porque si no partimos por ahí, mira, en los colegios también tenemos que hacer un trabajo educativo, porque los niños son los mejores recicladores. Lo digo por experiencia propia. O sea, mis nietas en la casa son los primeros que dicen, oh, mira, ya hay harta botella, tata, vamos a reciclar. Hay harto cartón, tata, vamos a reciclar. Y eso debe pasar en muchas otras casas. Y ese trabajo es el que tenemos que hacer como hormiga. Pero tenemos que hacerlo porque, de lo contrario, en 30, 50 años más, vamos a estar con la basura hasta el cuello. Gracias, señor alcalde. Efectivamente. Como dice usted, señor alcalde, es un trabajo progresivo. Y si bien son los vecinos y vecinas quienes tienen que separar sus residuos en origen, disponer y dejarlos a la recolección, es la municipalidad quien va a entregar todas las herramientas y por lo tanto es una pega que es conjunta, ¿ya? Los vecinos tienen que disponer los residuos como lo determine la municipalidad, además. Y la municipalidad tiene que entregar las herramientas, los conocimientos también, ¿cierto?, la educación y los instrumentos o el equipamiento necesario para que esto se cumpla. Y la normativa para que esto se cumpla, ¿ya? Entonces, es progresiva, pero a su vez también va a ser obligatoria, ¿no? Debiera ser, al menos, para que finalmente esto abarque toda la municipalidad, a toda la comuna. Es importante decir que si bien esto parte quizás con una parte de la población, es también un cambio de hábitos para todos y la comunidad lo que tiene que hacer después es cumplirlo, ¿cierto? Antes quizás no se recogía en todas las casas, ¿ah? y quizás una parte de la población quemaba quizás sus residuos o enterraba sus residuos y después la municipalidad dijo no, las vamos a recoger porque esta tiene que estar bien dispuesta y tiene que tener un final en un relleno sanitario y entonces cambió y la gente ya tuvo que dejar de quemar y tuvo que dejar de enterrar para entregarle a la municipalidad. Eso fue un cambio. Y este va a ser un nuevo cambio.
vamos progresando hacia una gestión más sustentable cada vez de los residuos. Y como experiencia positiva, voy a contar la experiencia que tuvimos, hemos tenido varias. Una de las más exitosas ha sido Santa Juana, que decidió cambiar su gestión de residuos. Ellos tienen cerca de 20.000 personas como habitantes y cambiaron de la recolección todo junto, tal como está acá, a una recolección diferenciada puerta a puerta. ¿Ya? Ellos disponían en un relleno sanitario a 80 kilómetros y construyeron una planta de compostaje y un centro de reciclaje a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Y se implementó en un lapsus de un año, se implementó la recolección con educación a toda la comuna, a los establecimientos educacionales, junta de vecinos, se entregaron contenedores para la disposición diferenciada puerta a puerta. Y la verdad es que las autoridades, si bien el alcalde está totalmente convencido, una parte como de las planas de la autoridad está súper convencida, estaba el secretario municipal, que era totalmente escéptico, debo decirlo, no creía para nada en el proyecto, muy crítico, y una vez implementado y ejecutado y con los resultados en la mesa, el secretario municipal me dice, este es el mejor proyecto que ha implementado el alcalde en 3 periodos. Porque realmente el impacto es en todo nivel. Es económico, disminuimos un 50% el gasto en disposición de residuos. Es social, la gente aprendió. Y al final fue un cambio totalmente relevante y ambiental, por supuesto, porque dejó de enterrarse la basura y se recicló. Más de un 50%. Así que se logra, es importante si después mantenerlo en el tiempo. Hoy día, si Santa Juana tiene un problema para mantener en el tiempo este sistema, pero para eso se tienen que tomar las medidas que correspondan para darle continuidad. Sí, sobre todo hoy día que el territorio nuestro mayoritariamente es rural, o sea, 70% de nuestro territorio es rural. Entonces allí antiguamente se enterraba la basura, ¿se acuerda? Se enterraba la basura. Hoy día, la retiramos, pero si podemos seguir haciendo otro tipo de trabajo para separarla y empezar a disminuir esa carga de residuos, lógicamente vamos a ganar todo. Eso por un lado. Y lo otro tiene que ver con, miren, nosotros presentamos este estudio de la Subdere. Hay otros alcaldes que han viajado fuera de Chile para conocer experiencias y que nunca logran aplicar. O sea, se provoca un gasto enorme para las arcas municipales, incluso por estos viajes que a veces no tienen retorno desde el punto de vista de que luego no se aplica nada en el territorio. Nosotros aquí hicimos otra cosa, presentar un proyecto que lo financie la Subdere, no nosotros como municipalidad. Seguimos ahorrando lucas al presupuesto municipal para emplearla en otras cosas. Y logramos tal vez un mejor resultado que aquellos que viajan para recoger experiencias, porque si no tenemos la asesoría de profesionales expertos en el área, difícilmente, por mucho que yo viaje por el mundo entero viendo experiencias, no las voy a poder aplicar porque tal vez no lo voy a poder conocer en plenitud, porque no voy a tener los conocimientos ni la expertise para eso. Concejala. Bueno, la consulta un poco me la respondió, era saber cómo inicia esto, que es un estudio y que está financiado entonces por la Subdere, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, yo vivo en un sector rural, donde nosotros tenemos el retiro de residuos una vez a la semana, ¿ya? Pero resulta que en los sectores rurales cuesta mucho que nos instalen un contenedor, nos instalen algo para reciclar vidrio, reciclar plástico. Y si se llegan a instalar, o sea, no hay que los retire, y eso al final es otro foco de basura, otro foco de, porque está todo ahí tirado, nadie lo retira, qué sé yo. Por otro lado, también tenemos en que nosotros no separamos, o sea, las bolsas de basura van con de todo, de todo. Entonces, aquí, primero yo creo que algo súper importante que se empiece a trabajar en el tema del medio ambiente de una vez. Creo que estamos al debe en esto. Creo que hay que concientizar a la gente y hay que empezar con los niños, con los colegios, porque son los niños los que pueden motivar a los adultos a hacerlo.
Entonces, empezar con una motivación a la familia. Creo que los sectores rurales es donde más trabajo se necesita. Una, porque no tenemos centros de acopio de vidrios como lo hay acá ni nada. Y como le digo, una vez a la semana en retiro. Entonces, nosotros en los sectores rurales siempre tenemos terreno un poco más grande que en los sectores urbanos. Por lo tanto, es fácil también que nosotros nos enseñen cómo poder hacer un compost, ¿cierto? Donde ir tirando nuestras cáscaras, lo que es la verdura y todo. Pero no se ha hecho eso. O sea, yo creo que allí falta trabajar en conjunto con los vecinos. De hecho, ayer me llegó una invitación, pero a última hora estaban en la escuela de Pérez Nada, pero me llegó tarde la invitación de unos vecinos, así que me hubiese gustado participar. Creo que como concejales les podemos aportar en eso, porque somos personas que estamos en constante comunicación con los vecinos, así que si en algo les podemos aportar, cuenten con nosotros. Yo creo que todos los concejales están de acuerdo. Y eso es un poco decir cómo hacer el proceso. O sea, la gente, los vecinos, tienen toda la intención, pero no se ha dado aún la opción de cómo trabajar para poder separar las basuras, porque yo creo que si se siguen haciendo estas reuniones o charlas a los vecinos van a actuar. Y eso es súper importante. Así que felicitarlos por este estudio que se va a hacer con recursos de la Subtere. Y bueno, y si nosotros tenemos que aportar, ayudar a los vecinos y ayudar al tema del medio ambiente, cuidar nuestro planeta, que lo tenemos lleno de basura, es súper importante. Así que eso, presidente. Gracias, concejala. Sí, es súper importante algo que cuando hablamos al debe, yo creo que está el planeta entero al debe. Yo creo que hoy día recién estamos entendiendo la importancia que es el reciclaje. Hoy día recién lo estamos aprendiendo. Y tenemos mucha tarea por delante. Nosotros hemos hecho un esfuerzo tremendo como municipalidad de instalar campanas en algunos sectores, pero no damos la capacidad para instalar en todos los sectores. No tenemos una empresa que después vaya a recogerlo con tanta facilidad. De hecho, la directora de Medio Ambiente me estaba planteando ayer mismo en las reuniones que nosotros tenemos los días miércoles con mi equipo, me planteaba que tal vez tenemos que pensar en comprar un camión y nosotros mismos empezar a recorrer los sectores recogiendo el vidrio y luego entregándoselo a la empresa que lo retire. Tal vez es una buena alternativa que tenemos que pensarlo también, pero lógicamente ahí también hay un costo asociado y tenemos que también ver cómo cubrimos ese costo que nos plantea nuestra directora de Medio Ambiente. Son cosas que tenemos que ir desarrollando, por eso este estudio es tan importante. Si lo acaba de decir la concejala, todo lo que dijo es porque para eso está este estudio, para poder educar, para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible, para ver cómo vamos a desarrollar este trabajo que nos permita disminuir la basura que vamos a depositar en la Yesca, cómo hacemos que la gente tome conciencia. O sea, este estudio es precisamente para eso. Por eso tiene tanta importancia. Solo dos cositas, chicas. Uno, voy a aprovechar la instancia para decir que la basura no hay que enterrarla y no hay que quemarla, para la gente que está escuchando, porque ambas contaminan mucho. O sea, quemar, porque la basura tiene mucho plástico hoy día y no es materia orgánica como antiguamente. Antiguamente era más materia orgánica y por lo tanto era, si uno la enterraba, se degradaba. Pero hoy día no. Entonces, si la quemamos o la enterramos, queda por 100 años el microplástico en el aire si es que la quemamos y el microplástico en la tierra si es que la enterramos, así que no lo haga. Segundo, el programa es precisamente para encontrar soluciones a esta gestión, y la gestión trata desde la disposición en la casa, la separación en la casa, la recolección y el transporte y la disposición final. Y entonces es solución para todo y para toda la comuna, entonces sector urbano, sector rural también. Y finalmente un dato. Hay comunas en países más desarrollados, pero para allá vamos, en que generan un kilo o dos kilos de basura al año por persona. Entonces, hablar de que se está retirando una vez a la semana, a eso deberíamos apuntar. No a retirar más veces por semana, sino que a separar los residuos, lograr reciclarlos, lograr generar lo menos posible, reciclarlos, ojalá antes del retiro. Después, que la gestión sea muy eficiente
que se logre retirar las menos veces posible. Ojalá que el transporte a un relleno sanitario sea una vez a la semana o incluso menos, y que todo el resto sea reciclaje o tratamiento en la casa o tratamiento dentro de la comuna. Eso. Sí, antes de ceder la palabra al concejal Patricio Guerra, que también, y don Jorge también. Otro dato más de cómo hemos ido nosotros mejorando en el tiempo. Ustedes no estaban, la mayoría, como concejales en el periodo anterior. Nosotros sacamos una ordenanza y fuimos de las primeras comunas también de la región en la eliminación de la bolsa plástica, ¿se acuerdan? Que ahí también nadie nos creía. Sí, también, porque todo cambio es provoca reticencia, como que cuesta, ¿no es cierto? Y logramos eliminar prácticamente completamente la bolsa. O sea, hoy día uno va al supermercado y tiene que llevar su propia bolsa de género, de estar reciclable, etc. Y todavía algunos nos cuesta, porque a veces, oh, se me olvidó la bolsa y hay que llevarse las cosas en la mano. Entonces, eso también lo hicimos como municipio y también ha aportado a mejorar el tema del medio ambiente. Es otro ejemplo más de los esfuerzos que estamos haciendo desde hace ya un buen tiempo. Concejal Patricio Guerra, y luego concejal don Jorge Farías, y luego don Sergio Osorio, si quiere hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Una consulta, en estas reuniones que gestaron con la comunidad, se realizó una con las juntas de vecinos, el presidente de juntas vecinales, cosa que asistieran todas las juntas de vecinos. El número es poco, personas era poco, pero claro, eran presidentes de la junta de vecinos, que eso es quizás poco, pero es más representativo para la comunidad. Gente que iba y que después tenía reunión y que iba a bajar la información. No, se hizo a través de la junta de vecinos. Correcto. No, es que esa era mi duda, porque igual hay que buscar las formas y alternativas de llegar masivamente. Y obviamente una de las formas más fáciles es convocar al presidente. No, de hecho, nosotros el primer trabajo que hicimos fue ir a Dideco. Y cómo ir a la comunidad, o sea, cómo, y nos hicieron una propuesta de estos tres sectores, y también ahí conversando, y dijimos, igual tres sectores, a veces como que venían de gente de muy, 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 muy distante, y hagamos siete, dividamos bien la comuna, siete sectores, y junta de vecinos, presidente, llamado por teléfono, WhatsApp, puro presidente. Después como que nos dimos cuenta que había más organizaciones, de club deportivo, cosas así, y ya al tercer día aumentamos el listado considerablemente, pero ahí también la idea era buscar gente que pudiera ser representativa de más gente. Muchas gracias. Es que aquí, bueno, es re fácil decir que, pucha, no hay conciencia, si nosotros mismos somos los que no tenemos la conciencia. Es bueno tirarle la culpa al de al lado. Obviamente aquí la cultura... como usted bien lo mostraron en su gráfico de la pirámide invertida, que es la prevención ante todo, y obviamente hay que jugar con eso, y usted también lo decía, presidente, que la parte más fácil como de ir educando son los niños, y obviamente va por ahí la cosa, porque ya el árbol que ya está torcido cuesta enderezarlo, y el asunto del trabajo de reciclar, para uno la comodidad es sacar la basura y dejarla ahí, que, bueno, estando afuera, que se la arregle el que la recolecta, pero si uno es el que genera y va separando, tal cual lo que dice usted, que obviamente lo ideal es que saquemos una vez a la semana la basura, por Dios que nos ahorraríamos en todo sentido. Decían que a lo mejor no, este es un problema 20, 30 años, ya por los datos que entregaron, nosotros estamos a 4 años que se llene el y no vamos a esperar 20 años, en 4 años vamos a estar hasta aquí, y a dónde llevamos nuestros residuos. También me hubiese gustado, no sé si también lo tienen incorporado, como bien lo dijeron, Chimbarongo es una parte agrícola, y obviamente la parte agrícola también genera residuos de químicos, de ruedas, de todo ese tipo de cosas, aceites, de baterías y todo, también es un punto
que obviamente la parte agrícola, a ver, las grandes empresas obviamente tienen su protocolo y tienen su forma de trabajar, de los lavados, de los contenedores y todo, pero hay gente minoritaria que prefiere lavarle la sequía y tirar el residuo en la sequía y el bidón lo ocupa después para echar agua o juntar agua para la misma casa. Y pasa, y eso no podemos cerrarnos los ojos. La tasa de malformación acá en la sexta región es grandota, y por lo mismo, porque no tenemos esta cultura, lamentablemente es la cultura. Partamos de esa base, si aquí es compromiso de cada una de las personas de tener esto y decir, chuta, me comprometo a de verdad a hacer la separación, lo básico, es lo básico de la casa. Y obviamente sería muy distinto a todos. Muchas veces, y también está comprobado que mucha gente lo puede hacer, pero en el camión de basura mezclan todo también. ¿Ah? Tampoco hay un protocolo de retiro de basura. Pero y qué bueno que se esté haciendo este trabajo, qué bueno que se esté realizando y que lleguemos a un buen fondo, porque de verdad este es un compromiso a nivel país, un compromiso a nivel de personas, a nivel de cada uno de los que vivimos acá en la comuna. Usted bien lo decía, que yo creo que en este censo más o menos vamos a estar llegando a los 40.000 habitantes. Chimbarongo en superficie son algo de 500 kilómetros cuadrados, lo que tenemos de superficie es mucho. Y de verdad, por lo mismo, yo sé que el compromiso también para las mismas reuniones cuesta, pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacer trabajo, tenemos que tratar de llegar a todos lados para tener una comuna limpia y sana. Eso. Gracias, concejal. Concejal don Jorge Farías y luego don Sergio Osorio, porque tenemos que ir ya terminando el tema por los tiempos. Sí, le pido que use el otro micrófono porque ese tiene un desperfecto técnico. Le encuentro razón a todos los concejales que se han referido al tema, y primero que todo felicitar a Lina y a Pablo por la buena exposición del tema que han hecho. ¿Ah? Aldo, Pablo. Pablo Aldo. Pero excelente tema al cual todos, muchos de nosotros estamos interesados, pero ojalá que este programa o este consejo lo esté recibiendo mucha gente, porque resulta que yo encuentro, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, hay poca cultura medioambiental. Sé bien que se preocupa mucho, sobre todo en los jardines infantiles, en los centros parvularios, se preocupan de educar a sus pequeños niños, y ellos también ayudan. En el caso suyo, señor alcalde, también lo ayudan, que hay que reciclar, que hay que botar la basura donde debe ser. Pero lamentablemente muchos hogares, muchos papás hacen oídos sordos a ese llamado. Lamentablemente, como le digo, hay una muy mala educación medioambiental. Y ojalá que estén escuchando y que estén viendo este consejo municipal, porque para que nos preocupemos de una vez por todas, porque resulta que aquí ha salido a la palestra de que el relleno sanitario La Yesca tiene capacidad hasta el año 2028, 4 años. Y 4 años pasan volando, como lo podemos ver nosotros, que 4 años de este periodo también se nos han ido. Así que por eso es un llamado a la comunidad. En nuestra comunidad, en nuestra comuna, existen muchos microbasurales. Por ende, creo que no he logrado ir al sector de Convento Viejo, del embalse. Creo que está todo cerrado, todo clausurado. Por eso mismo, porque nuestra gente no está preparada. No está preparada, señores concejales, señor presidente, para esto. Entonces, falta más educación, más preparación y sobre todo más conciencia. Porque como papás, como abuelos, como en nuestras condiciones que estemos, tenemos que ir pensando en dejarle un mejor país, una mejor tierra, un mejor mundo para nuestras futuras generaciones. Eso, señor presidente. Muchas gracias.
Sí, y usted ha dicho algo muy cierto. Usted tocó el tema del embalse de Convento Viejo, que lo disfrutaba mucha gente, pero esa misma gente no ayudaba a dejarlo limpio. Y si hoy día la concesionaria cerró, por algo se robó. Y después reclamamos de que pucha, nos quitaron nuestro espacio. Sí, pero nosotros mismos cometíamos el grave error de no cuidarlo y dejarlo tremendamente sucio. Y cuántas veces la municipalidad y a través de organismos de privados, ¿no es cierto?, organizaciones solidarias, tenían que ir a sacarle la basura a aquellos que la dejaban como si estuvieran en su casa. Don Sergio Osorio. Bueno, Lina y Paulo, agradecerles por esta buena disposición que nos han entregado. Y ojalá nuestra comunidad, nuestra gente de la comunidad Chimbarongo entienda que esto es para que mejoremos a nuestro planeta. Si nosotros cooperamos, aportamos para hacer el reciclaje, nos va a servir a todos. Salvemos este mundo y si todos colaboramos, a la larga puede ser. Gracias. Y finalizamos con don Alejandro para ya ir cerrando el tema. Sí, presidente. No solamente decir que se note que no se trata que no sea importante para mí, porque o sea la excusa que dan ustedes como que se entendió que no es importante. Por cierto que es importante que podamos hacer este usted estudio. Ha encabezado organizaciones solidarias de limpieza. No. Estoy hablando del tema más principal. Uh-huh. El tema del embalse, tengo otra opinión respecto porque... Bueno, le voy a contestar eso porque no por unos pocos vamos a joder a una cantidad importante de vecinos que disfrutan de ese lugar. Unos pocos en Sunzarán y yo fui parte también de la pieza, así que le respondo a esa pregunta. No, pero yo lo digo en general. Quiero que se note que para este concejal, por cierto, es importante este estudio. Lo que me preocupa es cómo lo vamos a ejecutar. Eso es lo que me preocupa solamente. Y por último, sería bueno también, dentro de todo este estudio y todas estas reuniones, podamos considerar también a las empresas. Nosotros tenemos varias empresas en Chimbarongo y dentro de las empresas también podamos considerar el comercio local, porque yo me doy cuenta, partiendo por el comercio local, uno se da vuelta por Chimbarongo y veo los locales llenos de cartones, estando a 3 o 4 cuadras del municipio que puedan venir a dejarlo, no lo hacen. Entonces, sería importante también que podamos considerar al comercio local, también agrupado ahora, se pueden reunir con ellos y también a la empresa. Solamente eso, presidente. Sí, yo se lo manifesté el día del desfile al presidente de la Cámara de Comercio porque me hizo un reclamo válido, por supuesto, porque habíamos cortado la calle Pisagua y me reclamaban por las cargas y descargas. Pero yo le decía, pucha, el comercio es bueno para reclamarnos, pero no para colaborar cuando... sobre todo cuando tenemos la celebración del aniversario comunal y tenemos un acto y desfile. Entonces, lo que usted acaba de decir, concejal, es muy cierto. O sea, y mi reclamo fue precisamente en eso. O sea, cuando le ayudamos, pedimos que nos ayuden ellos también a cuidar el medio ambiente, la limpieza de las calles, y ahí están depositados los días sábado de la noche cuando saben que el día domingo no pasa la basura y no le podemos retirar la basura hasta el día lunes y los perritos hacen de la suya y ensucian toda la... Entonces, acaba de decir algo muy cierto, concejal. Bien, Lina, Pablo, agradecidos de la presentación. Fue muy interesante este debate, más que debate, esta contribución también de las opiniones de cada uno de nuestros concejales. Cada uno aportó desde su punto de vista, ¿no es cierto? Y qué es lo que queremos. Si en el fondo podemos concordar, podemos diferir en cuanto a lo que pensamos cada uno, pero esa es la idea, de que podamos tirar ideas y que este estudio nos ayude también a seguir conversando, porque mira lo importante, que aquí cada uno dio su opinión, una opinión válida, que este estudio también nos sirva para que en las casas también comiencen a dialogar, pues, comiencen a pensar, comiencen a crear conciencia de lo importante que es en un mediano plazo. Ojalá en un mediano plazo y no estemos pensando en un largo plazo aplicar este estudio de manera ya más concreta, ¿no es cierto? Sino que al menos yo me conformo, ¿sabe con quién? Con que la gente empiece a pensar y a conversar sobre la importancia que tiene este tema. Gracias a ustedes. Muchas gracias, señor alcalde, concejalas, concejales. Y esperamos volver con las propuestas para aquí compartirlas con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao a todos. Gracias. Que les vaya muy bien. Bien, súper importante entonces este estudio básico para la gestión integral de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Chimbarongo. Pasamos a lo siguiente, señores concejales. Ahí toman ya ubicación
nuestros profesionales de la SECPLAN, porque lo siguiente tiene que ver con solicitar acuerdo para, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 de la letra J de la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades, contratar por un monto superior a 500 UTM la ejecución ya del proyecto denominado Habilitación Parque Criollo, por un monto disponible de 450 millones de pesos, iba incluido con cargo al presupuesto municipal vigente. Lo anterior indica nuestro SECPLAN, don Alberto Mesa Muñoz, mediante el memo 241 de fecha 27 de marzo de 2024. Tema que ya había sido abordado en consejos anteriores, que ya lo habíamos discutido ya y que ayer también, entiendo, se vio en la comisión. Don Alberto Mesa tiene la palabra. Así es, presidente. Bueno, ya como es de conocimiento, ¿cierto?, de todo el Consejo Municipal, durante el 2023 alcanzamos a ejecutar lo que es una de las tantas etapas que tenemos programada y planificada para poder concretar lo que es el Parque Criollo Municipal. En primera instancia alcanzamos a desarrollar lo que es el traslado de la media luna municipal y gran parte de lo que es la obra gruesa de lo que son los servicios higiénicos, ¿ya? Lamentablemente, el primer contrato se liquidó por la empresa constructora, dado al alza y constante alza de los materiales de construcción, y solo ejecutando una parte de lo que era la primera etapa, ¿ya? Por consiguiente, a finales del 2023 hicimos una planificación para poder ejecutar durante este primer semestre de 2024 lo que es el término de la primera etapa y añadirle las otras partidas que correspondían para hacer la segunda etapa y poder dejar lo que es habilitado y funcional, lo que corresponde a lo que es el recinto de media luna, circulaciones, corrales y servicios higiénicos, más lo que es la iluminación y el portal de acceso a lo que es el Parque Criollo Municipal, ¿ya? Para todos los que nos están escuchando, ¿cierto? Es un proyecto de gran envergadura que está focalizado, ¿cierto?, para diferentes actividades para la comunidad, tales como también está planificado construir una cancha de fútbol en el sector, un parque recreativo con circulaciones, cosa que los vecinos puedan asistir allá a lo que es el Parque Criollo Municipal a desarrollar actividades recreativas también, ¿ya? Y deportivas. Entonces, en esta instancia, lo que solicitamos es poder hacer la licitación de la segunda etapa y término de la primera por un monto máximo de 450 millones de pesos, ¿ya? Como lo comentaba, ¿cierto?, están consideradas las obras de construcción de acceso al parque, las obras de pavimentación con circulaciones y veredas que cumplen con lo indicado en materia de accesibilidad universal. También está planificado generar un centro o una zona de donde puedan ser de exposición de ciertos artesanos o vendedores que relacionados con lo que es la cultura huasa, ¿cierto? También está lo que es el término de la reconstrucción de la media luna, está lo que es la caseta del jurado, la obra de terminaciones de la caseta del jurado, está lo que es la terminación de los servicios higiénicos, está la sala de lo que es las cantoras, también la construcción de lo que son los corrales en estructura metálica, y también lo que va a ser doblemente utilizado, que es el picadero, y en donde también nosotros planificamos poder implementar lo que es la hipoterapia, ¿ya? Van las rampas de accesibilidad universal, el cierre perimetral está pensado para proteger lo que son las zonas colindantes al Parque Criollo Municipal, de Linda hacia el norte con unas viviendas. Entonces, lo que preveemos, ¿cierto?, con esto es poder diferenciar lo que es la zona residencial con lo que es el Parque Criollo Municipal, también protegiendo de tanto el Parque Criollo como las viviendas existentes, ¿ya? Van algunas obras de paisajismo, el proyecto eléctrico con la iluminación con una torre central a lo que es el recinto Media Luna, el proyecto de agua potable y el proyecto de alcantarillado, ¿ya?
Eso es lo que está contemplado dentro de esta licitación. Pudimos revisarla ayer, presidente, en detalle cada partida y con los montos asignados para diferentes ítems, los cuales están acorde a lo que es los actuales valores de mercado para poder construir las obras. ¿Ya? Sí, súper importante para quienes están viendo el consejo. Aquí no está pensado en una obra solo para el mundo corralero. Aquí vuelvo a poner en valor una situación que es súper importante, que nosotros siempre hemos dicho que allí podemos utilizar ese recinto para diversas actividades solidarias, bingo. Aquí esta comuna se hace mucho bingo y resulta que a veces no tienen dónde hacer esos bingos. Ahí va a haber un espacio precisamente que es municipal, que no va a ser administrado por ningún club de Huaso, que va a ser administrado por la municipalidad. La hipoterapia, que es tan necesaria también para cuántos niños y jóvenes que hoy día tienen discapacidad y que la hipoterapia, por ejemplo, de la Escuela Especial Ayudando a Crecer se está haciendo donde Juan Pablo Mayol. Y si don Juan Pablo Mayol no tuviera la voluntad de hacerlo, no se podría ejecutar tal vez ese proyecto. En cambio, ahí va a estar disponible. Entonces, tiene muchas ventajas. Hay quienes critican a veces el hecho de realizar esta obra, pero no se dan cuenta que egoístamente estamos pensando, tal vez algunos que no les gusta el mundo corralero, sí, pero es un recinto municipal que va a estar disponible para la comunidad cuando quieren hacer actividades masivas y no tenemos dónde. Ahí va a haber un recinto para poder ejecutar ese tipo de actividades. Por lo tanto, es una obra que creo para una comuna como la nuestra es necesario. Hoy día, y lo hablábamos el otro día con el concejal Patricio Guerra, tenemos también tan poco espacio aquí, por ejemplo, para la cultura. También nos hace falta, por ejemplo, una especie de teatro, una sala multicultural. O sea, tenemos que seguir pensando en cómo ir haciendo, desarrollando espacios abiertos para diferentes tipos de actividades. Porque, claro, es importante pavimentar calles, es importante remodelar veredas, es importante seguir iluminando los callejones, es importante hacer multicancha, mejorar plazuelas, etcétera. Pero también tenemos que pensar en espacios, porque no se olviden de algo, que nosotros somos autoridades de todos los chimbaronguinos, no de unos que les gusta esto o que les gusta lo otro, sino que de todos los chimbaronguinos. ¿Concejales? ¿Don Alejandro? ¿Presidente de la comisión? Sí, lo revisamos ayer, señor presidente, en la comisión. Bueno, después de algunos puntos discordantes que teníamos, nos pusimos de acuerdo, llegamos a consenso. Bueno, como bien usted dice, va a ser un gran centro, por qué no decirlo, turístico también. Entonces, porque ahí van a poder exponer nuestros mimbreros, los hombres de la varilla, los hombres de las manos rasgadas, los emprendedores también. También va a ser base como centro cultural. Así que por eso, señor presidente, llegamos a acuerdo ayer de traerlo acá al consejo, a la mesa. Así que lo trajimos acá, así que va a ser votado. Lo explicó bien el señor Mesa con las especificaciones técnicas que dio. Y bueno, ojalá que ahora sí la empresa sea bien escogida y que sea comprometida y que sea responsable y que cumpla con todo lo que se le exige y que lleguemos a feliz término. ¿Ya? Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Concejal, la señora Marisol Guajardo. Bueno, tal vez yo tenga más dudas porque no pude participar de la comisión, pero estuve revisando el presupuesto y yo creo que ustedes lo vieron también. Nosotros tenemos para este parque criollo 140 millones y ahora se nos están pidiendo 450 millones. Pero ojo, no, está confundida, concejala, porque ustedes, de hecho, ustedes aprobaron el presupuesto para esto. Esto está aprobado ya por ustedes. Presidente, concejala. Está el anteproyecto donde dice Parque Criollo, sí, 140 millones. Como director del departamento de SECPLAN y encargado del presupuesto, si bien usted tiene un documento que se denomina el anteproyecto presupuestario, es el que se comenzó a trabajar en el mes de septiembre y no es el que se aprobó finalmente como presupuesto en diciembre. ¿Y ese claro. En diciembre ustedes aprobaron el presupuesto. ¿Tienen la hoja del presupuesto? Sí. No la tenemos. Por favor. Y lo otro,
estuve conversando con el presidente de infraestructura, don Luis Quesada, que no está presente porque está con licencia, donde me solicitó que antes de aprobar esto deberíamos hacer una comisión de infraestructura, ir a ver allá, porque hace un tiempo fuimos, entonces hay que ver los avances, porque en ese minuto, acuérdense que cuando fuimos, y usted fue Alberto con nosotros, parece que usted también, se suponía que iba a retomar la nueva empresa. Entonces ya debe haber algo avanzado. No, concejala, mire. Pero espere. Yo me acuerdo perfectamente que quedamos, cuando fuimos, acuérdense que quedó un remanente de que no se ocupó toda la empresa, ¿ya? Y que con ese remanente iban a continuar las obras. Concejala, mire. El primer ítem, la primera etapa, se ejecutó y se logró cancelar a la empresa constructora aproximadamente 120 millones de pesos. Voy a explicar lo mismo que explicamos en la comisión. ¿Ya? Lamentablemente, la empresa desistió de continuar las obras por el costo y la inflación que ha tenido los costos de construcción. No, sí, eso ¿ya? lo tengo claro. Nosotros estábamos planificando retomar las obras y hacer una nueva licitación con la plata, lo que quedaba disponible, ¿ya? Pero nos dimos cuenta dentro de ese trabajo o ejercicio que estábamos haciendo, de que ese monto que nos quedaba para concluir esa primera etapa era insuficiente porque no iban a haber ofertas para poder terminar y concluir las obras. Entonces no levantamos un proceso de licitación. Hicimos la planificación, hicimos el trabajo técnico para incluir de forma inmediata la segunda etapa, que conllevaba los cierres perimetrales, las habilitaciones, las circulaciones, los corrales y otros detalles más técnicos que incluimos en esta segunda etapa. Entonces, cuando terminó el diciembre de 2023, nosotros en el presupuesto planificamos y programamos durante el 2024 hacer la licitación de la segunda etapa en conjunto con el término de la primera. Por ende, al final, cuando se terminó de trabajar el presupuesto, quedó la cuenta con 450 millones de pesos, ¿ya? La licitación no la habíamos podido ejecutar en el mes de enero, ni febrero, ni marzo, porque en ese transcurso estábamos liquidando el contrato con la actual empresa constructora que tenía. Ellos tenían que ingresar en algunas boletas de garantías y primero se puso término anticipado del contrato, luego se sacó la liquidación, que es un proceso administrativo que no nos podemos saltar. ¿Ya? Se liquidó el contrato y ahora podemos proceder a lo que es la licitación, pero no hemos ejecutado ninguna otra contratación ni ninguna otra licitación. Desde que visitamos como Comisión de Infraestructura, las obras están de la misma forma porque no ha ingresado otra empresa constructora. Ayer en la Comisión de Finanzas también lo conversamos y lo analizamos. Si es que era necesario poder asistir a revisar nuevamente, pero como ya habían algunas personas asistido, estaba don Sergio también, concluimos que no, porque él está en la misma situación actual. Lo que sí hay algunas mejoras de los caminos, pero son cosas que estamos ejecutando nosotros como municipalidad, externa de algunas circulaciones. Pero no es necesario ir a visitar porque la obra está de la misma forma que cuando fuimos en conjunto y que los demás concejales también la habían podido revisar. Entonces, eso fue lo que tratamos en la Comisión de Finanzas el día de ayer. Ya, y el remanente que quedó, ¿eso se sumó o aparte está dentro de los 450 millones? Está dentro de los 450 millones. Una vez que, sí, presidente, una vez que el presupuesto 2023 se termina el año, lo que usted no alcanzó a pagar en el 2023, eso se elimina. Usted no puede ya seguir utilizando el presupuesto del 2023. O sea, si quedó, ejemplo, eran 280 millones y quedó 160 millones por pagar, eso usted ya no lo puede utilizar durante el 2024 porque el presupuesto se cierra. Entonces, ya no, usted no puede imputar ningún gasto en el presupuesto 2023. Y desde enero, cada gasto debe ser imputado en el presupuesto 2024. Las notas de pedido, los procesos administrativos se hacen, pero acorde al presupuesto 2024. ¿Ya? Es decir, que no se puede, no hay forma administrativa ni contable de que se pueda utilizar esos recursos que estaban en el presupuesto 2023. O sea, en el fondo no se está agregando más plata. Eso es. Eso es. Y el presupuesto lo dejaron aprobado ustedes del Parque Criollo en diciembre. ¿En diciembre fue? Sí. Pero no, no dejamos aprobado los 450, solamente que estaban el remanente
Entonces, a eso se supone que el resto fue lo que se dejó aprobado. Y ustedes le sumaron el remanente. No. Lo que se dejó, o sea, es lo que explica Alberto. A ver, no podemos utilizar esa plata. Nosotros se agarró. Pero es como que esa plata también está sumado a estos 450 millones de pesos, porque no se está pidiendo más, ni se está utilizando más, sino que lo que ustedes aprobaron en diciembre, nada más que eso. Y que ahora tenemos que aprobar la contratación para poder subir la licitación y poder ya ejecutar esta segunda etapa del parque criollo. Eso es. Sí. Gracias. ¿Tomamos acuerdo entonces? Ya. Don Alejandro Arenas. Sí, presidente, considerando que efectivamente este parque criollo, tal como lo dice usted, no va a ser solamente para el mundo huaso, sino que para varias actividades más, y va a ser para la comunidad, y además, tal como dice usted, lo reitero, quedó consagrado dentro del presupuesto 2024, aprobado por nosotros mismos, yo apruebo los 450 millones para el parque criollo. O sea, en el fondo lo que estamos aprobando es la contratación, La licitación. Para la licitación, claro. Claro, porque el monto ya está aprobado. Un monto disponible y que obviamente durante el proceso de licitación se va a saber el real costo de este proceso. Puede ser que incluso sea 430, 440, porque los presupuestos igual siempre, a veces las empresas constructoras por adjudicarse bajan un poquito, pero más o menos ese debería ser el rango, ya que nuestros valores están a precio de mercado. Sí. Concejal don Jorge Farías. Apruebo, señor presidente. Concejala señora Marisol Guajardo. De acuerdo a lo conversado con don Luis Quesada y presidente de la Comisión de Infraestructura, y en realidad, con las dudas que tengo y todo, que no me queda bien claro, creo que 450 millones para un parque criollo que, si bien va a ser utilizado, y ojo, que no es que esté en contra del mundo corralero. Una cosa es que yo no lo entienda, que no, de verdad no lo entiendo y tal vez por eso, pero yo sé que va a tener otros fines, pero 450 millones creo que hay otras prioridades mucho más importantes en la comuna, de verdad. Yo que ando en terreno sé que hay muchas prioridades y por esta vez, no porque no quiera, sino porque creo que hay otras prioridades más importantes en nuestra comuna, yo esta vez me voy a abstener. Concejal don Sergio Osorio. Para esta linda obra que se va a realizar, que va a quedar para la historia, apruebo. Concejal don Patricio Guerra. Bueno, ayer sí estuvimos en comisión. Hicimos algunos requerimientos, yo también hice los requerimientos respectivos por mi parte. Obviamente hay que acatar la mayoría. Y por ende yo también, pero yo ser consecuente con lo que la otra vez dije también por el asunto del aumento para construcción de este parque criollo, porque realmente es altísimo. Recordar que el presupuesto de la comuna es más de 1.400 millones y 450 realmente es altísimo como para esto. Yo sé que yo soy amante del rodeo, me encanta el rodeo, siempre he sido el seguidor del rodeo y por ende yo también ayer lo dije, me hubiese gustado que hubiese estado el concejal Quesada también, porque es presidente de la Comisión de Infraestructura. Por razones de salud, obviamente también son puntos que imponderantes, lamentablemente, que sí ocurrieron. Pero, bueno, mi votación y ser consecuente a lo que he hecho y dicho, yo rechazo. Bien, y quien habla aprueba, por lo tanto se aprueba la contratación, insisto, porque hoy día no estamos votando el presupuesto. El presupuesto ustedes lo votaron a favor en el mes de diciembre. Hoy día lo que se necesitaba era la aprobación para la contratación ya de esta obra, o sea, para subir la licitación correspondiente. Y lo último para decir respecto a este proyecto, nosotros como municipio y como consejo municipal hemos apoyado a todas las organizaciones,
a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta el básquetbol, a los que les gusta los animales. Porque yo recuerdo hace un tiempo atrás cuando aprobamos el presupuesto, y por eso tengo tan clarito que ustedes aprobaron este presupuesto ya. Nos criticaron en el Canal 23, una señorita que da las noticias ahí, y que hablaba de que por qué no empleaban eso mejor en los animales, ¿no es cierto?, en los perritos callejeros, etcétera. Nosotros también apoyamos a esos perritos callejeros, pues, porque hay que investigar primero y hay que preguntar si estamos invirtiendo en eso también o no, antes de hacerlo, de una crítica pública. Nosotros también apoyamos una protectora de animales a la que le entregamos subvención municipal, aprobada por todos nosotros. Tenemos también nuestra clínica veterinaria móvil, donde también atendemos de manera gratuita a los perritos y gatitos, nuestras mascotas, y tenemos un convenio con un veterinario para ya cuando ya son cosas, intervenciones más que se requieren de un quirófano. Por lo tanto, nosotros estamos invirtiendo también en la protección de los animales. Y si me hablan de es que a mí no me gusta el rodeo porque me gusta el fútbol, también apoyamos a los equipos de fútbol. O sea, no hemos dejado ninguna organización sin apoyar. Entonces alguien me dice, ¿y a los guasos por qué no? ¿Por qué no, po? Si son ciudadanos chimbaronguinos también. Y reitero, este parque criollo no va a ser solamente para los guasos. Va a estar abierto a la comunidad. Va a estar abierto para desarrollar actividades. Nosotros no tenemos espacios para ese tipo de cosas. Y hay que estar molestando en la escuela, y si la LEP dijera, ¿sabe qué? Ya nada más de prestar las escuelas para realizar actividades. ¿Y de dónde sacamos nosotros? ¿La gente va a venir a dónde a pedirle un espacio? A la municipalidad, y nosotros no lo tenemos. Entonces, poder contar con este parque criollo, que va a ser no solamente para actividades correleras, sino que también para otro tipo de actividades, caramba, que es importante tenerlo. Así como el día de mañana tenemos que trabajar también por un espacio cultural, por un salón cultural, no sé si un teatro municipal, pero sí un salón cultural donde poder desarrollar ese tipo de actividades, también es importante. Entonces, por eso mi aprobación es a favor. Y aquí no se trata de y yo entiendo la preocupación de cuidar el presupuesto municipal. Soy el primero en cuidarlo. Pero también creo que hay que hacer inversiones que perduren en el tiempo y que le sirva a la comunidad en general. Por eso mi voto, por supuesto, que es de aprobación. Por lo tanto, se aprueba con 4 votos a favor. 2 abstenciones o una abstención y un rechazo. Una abstención y un rechazo. Perfecto. Eso. Y lo siguiente, señores concejales, se solicita acuerdo para, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 65 de la letra A de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, efectuar modificación presupuestaria número 10 al presupuesto municipal del año 2024. Lo anterior indica el director de SECPLAN, en este caso fue don Francisco Lave como director de SECPLAN subrogante, mediante el memo 243 de fecha 28 de marzo del 2024 y respaldos complementarios. Don Francisco Lave tiene la palabra. Gracias, alcalde. Concejales, lo vimos ayer en Comisión Finanzas, igual que el punto anterior. Le estamos aumentando 20 millones de pesos a la cuenta de otros materiales de uso y consumo del programa de habitabilidad de familias escasos de recursos. Este es para la elaboración del contrato de suministro para Mediagua de 6x3 para los casos sociales de la comuna. Después tenemos aumento de presupuesto en las cuentas de otros servicios técnicos profesionales, de ceremonias y homenajes comunales. Este es para la cuenta pública. También le estamos aumentando 4 millones de gastos de representación y protocolo y 2 millones de pesos a otros arriendos, también de la cuenta pública. Además le estamos aumentando 1 millón de pesos a textiles y acabados textiles, 1 millón de pesos a la biblioteca. Este es para la compra de banderitas. Todo hace un total de 29 millones de pesos, el cual lo estamos disminuyendo del saldo final de caja. Esa es la modificación, alcalde. Perfecto. Presidente de la comisión. Sí, señor presidente. Bueno, a mí me gusta y me agrada destacar cuando las
modificaciones presupuestarias van en beneficio de nuestra gente, sobre todo en este momento que se está haciendo esta modificación a solicitud para el aumento de la para la elaboración del contrato de suministro para las mediaguas, para las personas necesitadas de nuestra comuna, para obras sociales. Así que eso, señor presidente, por ahora. Muchas gracias. Bien, concejales. Tomamos acuerdo entonces. Concejal Alejandro Arenas. Apruebo, señor presidente. Concejal don Jorge Farías. Apruebo, señor presidente. Concejala señora Marisol Guajardo. Apruebo, presidente. Concejal don Sergio Osorio. Apruebo, presidente. Concejal don Patricio Guerra. Apruebo, presidente. Y quien habla, aprueba también la modificación. Por lo tanto, se aprueba esta modificación presupuestaria número 10. En varios no hay. Pasamos a incidentes. Concejal Alejandro Arenas. En incidente, señor presidente, solicito por su intermedio que podamos oficializar o oficiar a la autopista del Maipo para que en el sector de la Ruta 5 Sur, pasarela peatonal El Bosque, pueda ahí iluminar esa pasarela. Entiendo que es la única pasarela peatonal que no tiene luz. Se están provocando algunos asaltos en la pasarela. Hace unas par de semanas atrás habían unas personas tirándole piedra a los vehículos. Y sería bueno ahí que usted pueda intervenir. Yo les mandé un correo electrónico, pero no tuve una respuesta satisfactoria. Y adicionar también que en esa misma pasarela, al costado poniente, se está formando ahí un pequeño basural. Hay harta basura y mora para que podamos oficiar y poder limpiar y adicionar esa luz que es tan necesaria. Eso, presidente. Perfecto. Concejal don Jorge Farías. No tengo incidentes por ahora, señor presidente, solamente recordar y preguntar porque muchas personas del sector de San Juan de la Sierra me han preguntado qué pasa o quieren respuestas sobre qué pasa con la plazuela que pasé un incidente yo hace poco tiempo atrás para reposición de los escaños que están en muy mal estado. Así que no sé qué ha pasado con eso, así que no han tenido respuesta, ni yo tampoco. Eso, señor presidente, muchas gracias. De San Juan de la Sierra está en la programación de la Dirección de Operaciones, ¿sí? Va a ser reparado. Lo que pasa es que, de hecho, es más, ayer, después de analizar largamente con el administrador municipal, tema financiero, porque yo soy reacio a contratar por contratar gente. No lo voy a hacer nunca. Si el sistema y el servicio me está requiriendo contratar a alguna persona, yo lo voy a hacer. Y en eso se me han enojado amigos y todo, porque yo no soy de favorecer gente solo por favorecer. Si el servicio me lo pide, claro que tenemos que darle una vuelta económicamente. Pero ya ayer decidimos finalmente tener que contratar un par de personas más para el área de operaciones, porque son demasiados los requerimientos que tiene la comunidad y no tenemos ya dónde echar más mano para poder cumplir con esos requerimientos. Y no nos queda otra, porque dentro de esas cosas, por ejemplo, hoy día estamos sacando adelante el tema de los camarines del estadio de Tinguiririca, y ahí tengo toda la cuadrilla metida para poder sacar adelante ese proyecto. Tienen que seguir con el rayado de los pasos peatonales, tienen que seguir reparándome algunas esquinas, las barreras estas, las vallas, la falla metálica esa de la esquina de las calles, y así tienen que seguir tapando hoyos, porque todavía no hemos tenido respuesta de vialidad a los caminos que rurales que hoy día están ahí con tremendos hoyos y que tenemos que seguir tapándolos nosotros con maicillo. Entonces, suma y sigue la cantidad de trabajo que tenemos que desarrollar. Incluso uno de nuestros eléctricos se tuvo que ir a comandar la cuadrilla ahí en el estadio. Entonces, estamos ya tan saturados con tantos requerimientos de la comunidad que ayer ya tomé la decisión y me vi la obligación de tener que recurrir a contratar 3-4 maestros más, pero ojalá maestros, y me están buscando los perfiles de personas que podamos contratar para abordar todos esos requerimientos que están pendientes. La plaza es uno de los requerimientos que está pendiente, está dentro de la programación, pero no encuentran en qué momento poder ir a ejecutar esas obras. Entonces, vamos a tener que
contratar un par de personas más y me están buscando ahí mismo en operaciones algunos perfiles de personas que tengan las competencias para, como maestro, que sepan todo tipo de cosas de la construcción. O sea, no contratar por contratar. Eso. Concejala señora Marisol Guajardo. Tengo 3 incidentes que son casos sociales. Tengo otro requerimiento que hace ya 2 semanas en el sector de la pasarela, hablando de las pasarelas sin luz, la pasarela El Sauce, a lo cual la gente está con mucho miedo porque el tránsito ahí con esta pasarela oscura es un problema de seguridad ya para las personas. Así que lo entrego por incidente. Y también solicito ir a terreno porque en el sector de la cancha de La Platina están llevando camiones con estos camiones con abonos que son tóxicos, y se supone que ellos llevan el material y lo tienen que incorporar inmediatamente en la tierra, y están amontonándolo así. Así que esto está con un mosquerío tremendo en el sector, así que ojalá que se pueda tomar carta en el asunto. Yo igual voy a hacer los requerimientos, pero creo que es importante ir a visitar ahí y ver, porque eso es motivo de multas también, ¿ya? Y por otro lado, hay un incidente que no me ha llegado y creo que ya hace bastante rato, que fue un incidente que presenté sobre pidiendo, solicitando quienes participaron en la Feria del Mue, con viático y todo eso, todavía no llega. Por otro lado, me gustaría saber si en el Hospital Viejo nosotros tenemos casi 800 contenedores de basura. Yo sé que la otra vez usted dijo que, en noviembre pregunté, que no había como personal para ir a entregar, pero si hay 800 contenedores y ahora se están licitando 1,000 más por un monto de 27.450 millones, que esta licitación cerró el 21 de marzo, o sea, estamos comprando algo y tenemos amontonados allá. La otra vez yo se lo comenté, y no por ser complicado o algo, pero yo creo que estos contenedores se están entregando del 2017 más o menos, y estamos a 2024 y todavía no se entregan en toda la comuna. Yo le dije a usted, o sea, esto es con plata municipal, me gustaría mucho que se entregara lo antes posible para que no se viera que se van a entregar en un año de elecciones. Así que me gustaría saber qué es lo que pasa con estos contenedores que están en el Hospital Viejo, que hay casi 800, y licitamos 1,000 más. O sea, entreguemos lo que hay para poder licitar. Porque estamos amontonando y la gente necesita los contenedores. Entonces, tenerlos guardados creo que no es una buena imagen ahí con todos los contenedores y la gente que estaba necesitando este contenedor, que además se ofreció, por lo tanto, para toda la comuna. Por lo tanto, me gustaría mucho que fueran entregados lo antes posible para que no fuera en temas de campaña, que no se vería bien. Eso es cierto. Bueno, decirle que está equivocada, señora concejal, porque estamos entregando los contenedores. De hecho, estamos con programación toda la semana. Mi equipo está saliendo a terreno junto con este alcalde y estamos entregando casa por casa. Esos 800 contenedores de los que usted habla se están entregando toda la semana. Y por eso la nueva licitación. Así es que estamos entregando los contenedores. Lo estoy entregando tal como usted lo acaba de decir, del año 2017. 2018 en realidad fue cuando empezamos a desarrollar eso y lo estamos haciendo sector por sector, casa por casa, y ahora ya estamos en el sector de el Perejil, que estuvimos en el día de ayer o antes de ayer, y ahora nos vamos a Itué y seguimos recorriendo la comuna. Por lo tanto, es una política de esta administración que yo tengo hasta el 27 de septiembre para hacer mi trabajo como alcalde. Y nadie me lo puede cuestionar porque está dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y yo puedo seguir entregando las ayudas o desarrollar mi trabajo hasta el 27 de septiembre. Por lo tanto, no estoy haciendo nada fuera de la ley, nada fuera de la norma. Y tal como usted lo acaba de decir, del 2017, pero se lo corrijo, 2018, que estamos entregando esto. Es una política del Departamento de Medio Ambiente, no sé cuál es el inconveniente. Solamente que se entreguen lo antes posible. Y estamos en eso, concejala. Claro, y lo otro que recordarle a los vecinos y vecinos que esto es son platas aprobadas por el Consejo Municipal, por lo tanto no es algo entregado por el alcalde, o sea, es
algo municipal y aprobado con los recursos del Consejo Municipal. Sí, pero lo sabe la comunidad concejal, no es necesario que usted lo esté repitiendo cada vez que quiera, porque la comunidad sabe que los recursos pasan por el Consejo Municipal, pero es una política del alcalde. Sí, lamentablemente, a ver, cada uno tiene sus funciones, y la función del alcalde es esta, la que yo estoy ejerciendo, que cuando ustedes se transformen en alcaldes, les va a pasar lo mismo, concejala. Por lo tanto, cuando ustedes tengan ese cargo, hagan el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Yo hoy día estoy desarrollando el trabajo que me corresponde por ley desarrollar. No estoy haciendo nada fuera de la ley. Es más, también fui denunciado a la Contraloría hace un tiempo atrás por el tema de los contenedores. Y resulta que yo estoy cumpliendo con lo que me dicta la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. ¿O no, asesor jurídico? Concejal don Sergio Osorio Cubillos. Se está recapartiendo, o sea, haciendo nuevo asfalto al sector de Chipana y Huebul. Pero resulta que anduvo Braillo y hay varios como lomos de toro. Es una cosa como que la está haciendo al lote, así, a la diabla. Así que, por favor, oficializar y ver, chequear y ir a ver. Porque me pareció muy malo el asfalto, el asfalto. Hay varios lomos de toro, como lomos de toro ahí. No. Otra cosita también que es importante, de que en el sector de San Enrique hacia Codegua están sacando los cables y los dejan amontonados a la orilla y no lo han sacado. Sí, eso nomás. Sí, me fijé y lo di a conocer a la dirección de operaciones porque pensé que podían ser cable eléctrico. No, son cables de teléfono que al parecer ya están siendo tan obsoletos, entonces lo están, claro, retirando. Eso, concejal don Patricio Guerra. Gracias, presidente. Por incidentes no tengo en este instante. Solamente hacer una consulta, presidente, es que otro día me llamó la atención y obviamente quería hacer la consulta respectiva, o no sé, o si estaba en el señor Mesa también nos podría contestar. Es que me llamó la atención el no sé si hay una contratación de un servicio externo para hacer inventario de oficinas. ¿Qué? ¿Perdón? Disculpe, el concejal consultaba si es que había una licitación para hacer algún inventario de alguna consultora externa de lo que está ejecutando la DAF. Sí. Sí. Don Guillermo tiene toda la información para que más pueda entregársela. Para poder. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Sí, honorable consejo. Efectivamente, concejal, hay una licitación vigente de una empresa consultora externa, auditora, para efectos de levantar el activo fijo, que es la obligación que la Contraloría habitualmente nos impone para efectos de establecer la determinación de los bienes en uso municipal, en dependencias municipales. El alcance de ese estudio abarca inmuebles, bienes muebles y no sé qué otros rubros, pero en general eso es como lo principal del tema. No sé qué otra situación de que... No, era esa mi consulta, me llamó la atención por lo mismo, porque... No quería salir de la duda, sí, porque se está inventariando todo. Sí, está bien, pues, no, está bien. Obviamente ver los activos fijos de la municipalidad, sí, no está bien, pero quería salir de la duda. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Bien, estamos. Bien, señores concejales, en nombre de Dios, de la patria y de nuestra comuna de Chimborongo, se levanta esta sesión número 12, ordinaria, en este jueves 4 de abril. Muchas gracias, señores. Gracias.